Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa aquí en el Distrito Federal. Es un placer que esté con nosotros. Yo soy Susana Rivera Torres y vamos a ver un avance en lo que les tenemos preparado para este programa. En información del día daremos a conocer datos enigmáticos del número 23. Le presentaremos varios medios de arte como este de ilusión óptica y en tercera dimensión. Esta réplica de Van Gogh en paredes y con plantas. Y en nuestra sección XY le tenemos un video musical usando la técnica de mashup de Mozart y Michael Jackson. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Fractal. En información del día, un joven chileno está detrás de unos cursos de inglés que han ganado popularidad en internet. Se trata de Maximiliano Lobos, quien hace 3 años, fíjense que tuvo la idea de grabar y subir clases de inglés y hoy día ya cuenta con 11 millones de reproducciones en más de 120 países. A raíz de su éxito, Maximiliano ha formado su propia empresa y acaba de anunciar el lanzamiento de un curso en inglés portátil y en formato de dispositivo MP4 que cuenta con un centenar de lecciones. El lanzamiento será el próximo 4 de julio y se llevará a cabo en el sitio que tienen en pantalla. Les comento que cualquier persona se puede inscribir de forma gratuita para este evento y recibirán 5 videos de curso sin costo. Adicionalmente, si forman parte del curso, se le comenta que además se podrán conectar a internet y a través de internet, fíjense, van a poder disponer en su propio horario que ustedes lo elijan, van a poder tener a unos profesores que les van a ayudar y estarán a su disposición para aclararle cualquier duda que puedan tener. Para todos los interesados en este medio de aprender inglés, los invitamos a visitar la página ahorita mismo, la que aparece en pantalla. Y también, fíjense esto, porque ayer me comentaban por las redes sociales que cuando íbamos a pasar algo de cursos para aprender inglés o páginas, bueno, les comento que en YouTube pueden encontrar los videos que está viendo de varios cursos que este chico Maximiliano da bajo el nombre Curso 123 Inglés. Se mete a YouTube, los busca y aparte están muy divertidos los como puede ver los cursos porque hasta se disfraza y te explica bien lo que quiere decir. Van a aprender mucho. Y bueno, en más información, ¿alguna vez han escuchado decir que el número 23 es de mala suerte?